Hola mis amigos de YouTube, soy su compatriota sombrero de pájaro loquendero, trayéndoles la parte 6 de la teoría de Bell House. Espero que les guste. Si es así, pues darle pulgar arriba, comparte este video con tus amigos o en tus redes sociales, y suscríbete a mi canal. Recuerda darle a la campana de notificaciones para estar atento cada que suba un nuevo video, y recuerden, yo llegaré a 1 millón de suscriptores, aunque me cueste la vida, seré el primero en hacerlo. Bueno, eso es todo de mi parte, adiós y disfruten la siguiente parte de ¿qué hubiera pasado si Lincoln moría? Parte 6, después de que la muerte haya hecho un portal para ir al cielo, aparece desde el cielo un demonio aterrador con una sonrisa diabólica frente a Lincoln y la muerte. El demonio dice: por fin nos conocemos, Lincoln Lowell, el chico que derrotó a Skelter Elter, a Gorefiel, y recientemente a Adam Dudley, y tú debes ser la muerte, así que la parca está ayudando un cabeza de cebolla a poder revivir, pero qué patético. La muerte le dice: cállate estúpido, yo no ayudo a nadie, así que deja de interferir en nuestro camino. El demonio dice: lo siento mucho muerte, pero tú, Lincoln y estos espíritus morían todos por mí, así que es mejor que conozcan el nombre de su asesino. Mi nombre es Ryan Cure. Lincoln le dice: no lo permitiré, muerte, dirige a todos a un lugar seguro, yo me encargaré de Ryan Cure. La muerte le hace caso a Lincoln, y dirige a todos a otro lugar, mientras que Ryan y Lincoln se quedan ahí. Ryan dice: bueno, espero que estés preparado, Lincoln Lowell, porque estás a punto de enfrentar al demonio más poderoso del infierno. Eso ya lo veremos, no permitiré que mates a nadie demonio, ambos se atacaría comenzado la batalla. Lincoln daba todo de sí, pero Ryan era superior a él. Ryan le dice: no te esfuerces, por muy fuerte que seas, no eres más que un humano sin poderes, no puede derrotar a un demonio puro. Te equivocas, porque aunque tú seas un demonio puro, yo tengo esperanza y ese es el único poder que necesito. Sigue diciendo eso mientras pueda, porque muy pronto no quedará nada de ti. Nuevamente comienzan a pelear y esta vez más intenso. Y en ese mismo momento Lincoln le da una fuerte patada empujándolo, y se saca su cuchillo dándole varias apuñaladas. Ya tuve suficiente, es hora que mueras. Ryan comienza a cambiar de forma, su piel se estaba poniendo de color morado, y tenía estática en todo su cuerpo, y dice: ahora prepárate para morir, en este estado soy invencibles, mi estado se llama liberación y con esto todas mis habilidades aumentan mucho más. Va a toda velocidad, y le da una paliza mortal a Lincoln. Lincoln trataba de esquivarlo pero era inútil, pero en ese momento aparece la muerte y logra salvarlo. Todos se reúnen lejos de Ryan. Lincoln dice: Ryan es muy poderoso, ahora que jare, la muerte le dice: así es bueno, he estado pensado y yo podría darte un poco de mi poder, para que tú lo derrotes. ¿En serio muerte? ¿Podrías hacer eso? Claro, y además de eso, te enseñaré una técnica especial, que acabará con ese demonio. Wow, eso sería genial, pero ya no perdamos tiempo, hagámoslo. La muerte le pone su mano a Lincoln, haciendo que un gran resplandor rodeara todo el cuerpo de Lincoln. Bueno, Lincoln ya está listo. ¿Sabes? No me siento muy diferente. Bueno, eso es normal, mira, no tenemos tiempo para yo pueda enseñarte la técnica, pero te diré de qué va. Se llama rompedor de polvo estelar. Esa técnica consiste en que libera toda tu energía en una esfera, cuando llegue el momento úsala, con varios golpes al azar. Entiendo, lo usaré en el momento adecuado. En ese mismo momento aparece Ryan Cure delante de todos. Sendo dice: derrótalo Lincoln, para que todos juntos salgamos de este basurero. Travis dice: tú puedes hacerlo Lincoln, demuéstrale quién es el más fuerte. Kazuo Yamashita le dice: sí, por supuesto, vencerlo de un solo golpe Lincoln. Silvia dice: confiamos en ti Lincoln, ve por ese maldito. Yuno le dice: derrotarlo Lincoln y todos estaremos en paz. La muerte le dice:
Buena suerte, Lincoln, espero que no desperdicies mi don, porque eso no te lo perdono. La muerte y los demás se ponen en un lugar seguro, mientras que Lincoln y Ryan se miran fijamente, para comenzar el segundo asalto. Esta vez te derrotaré. Eso está por verse, cabeza de cebolla. Fin de la parte 6.